La muerte de dos actores de la película Noche de Bodas, producida por Osvaldo Benavides, conmocionó al mundo del espectáculo en México, ya que murieron ahogados en una de las playas de Oaxaca, los cuales habían aprovechado su día libre para visitar dicho recinto. Sin embargo, no contaron con que el fuerte oleaje que no le permitió salir del mar por sus propios medios. Personalidades como Ludvika Paleta, Marcela Guirardo y Daniel Tobar son parte del elenco que conformará la primera película producida por parte de Osvaldo Benavides, llamada Noche de Bodas, recordando que anteriormente el actor participó en grandes producciones como la serie de Soy Tu Fan y películas como Por la Libre, La Dictadura Perfecta, Un Mundo Maravilloso, entre otros, teniendo un debut un poco atropellado ante la inminente noticia del fallecimiento de dos actores. Fue a través de un comunicado de la productora donde se informó el fallecimiento de los actores Luis Manuel Gutiérrez y Marco Antonio Curiel, los cuales fueron a las playas de Oaxaca en su día libre, desconociendo las condiciones del oleaje, lo que provocó que murieran ahogados. Debido al fuerte oleaje que imperaba en la zona, les imposibilitó salir del mar por sus propios medios, desencadenando el terrible suceso donde uno de ellos perdiera la vida, mientras que el otro, al momento, se encuentra desaparecido. En tanto, el mismo comunicado informó que el cuerpo de uno de los actores ya fue localizado en una zona rocosa, mientras que las autoridades de la Estación Naval de Búsqueda y Rescate de la Secretaría de Marina y Protección Civil se encuentran en la búsqueda del otro actor que murió ahogado en las playas de Oaxaca. Por otra parte, un tercer compañero que se encontraba con Luis Manuel Gutiérrez y Marco Antonio Curiel fue rescatado con vida, luego de que fueran escuchadas sus llamadas de auxilio hacia el equipo de producción que fueron a rescatarlo inmediatamente. Afortunadamente, nuestro tercer compañero, debido a la petición de auxilio y reacción de otros miembros de esta producción, se encuentra sano y a salvo. Con un corazón negro y el número 34, el productor Osvaldo Benavides no dudó mandar sus condolencias por la muerte de Luis Manuel Gutiérrez y Marco Antonio Curiel a través de una historia de Instagram, recalcando que estaban a un día de terminar las grabaciones de la película Noche de Bodas con Ludvika Paleta.